3, 2, 1 y empezamos. Hey, ¿qué tal? Bienvenida. Yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos. Y seguimos con nuestras rutinas, no, con nuestras super rutinas totalmente caseras. Así que vamos a empezar. Trote, trote suave, un trote suave. Vamos a hacerlo. Vamos, vamos. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenida a tu casa. Bienvenida a entrenar conmigo. Y no solamente a entrenar, bienvenida a subir todo eso que tenemos, todas esas cosas buenas. Vamos a traerlas a nuestra vida en este capítulo, ¿ok? Ok, quería decirte algo antes de empezar. Recuerda que tú eres la reina de la casa, que yo hago videos, rutinas y todo lo digo para la reina de la casa. Sigue trotando, sigue, no pares. Vamos, un trote suave. Apenas estamos empezando a calentar. Este ejercicio me gusta mucho porque es un ejercicio que no es tan agresivo con las articulaciones y nos permite aumentar temperatura corporal, nos permite lubricar articulaciones, ligamentos, avisarle a nuestro tejido muscular que vamos a empezar a entrenar. Ok, ok, vamos. Una, dos, tres, vamos. Cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, sí, 7, 8, 9, 10, troto, sigue trotando, sigue, 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 vamos, 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 vamos. Yo sé que muchas de ustedes hoy de pronto no quieren entrenar, tienen pereza, pero precisamente por eso o tienes algo que te está causando malestar, problemas, que te tiene un poquito aburrida. Entonces, precisamente por eso es que tienes que entrenar, ¿ok? Vamos a hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer, así no queramos hacerlo. Eso es la diferencia. Sigue trotando que estamos calentando. Vamos pues, no quiero que pares, no quiero que pares. Los nuevos o las nuevas estarán diciendo, y este man está hablando mucho. No importa, no te preocupes por eso. Vamos, 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 vamos. Sigue, 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 sigue. Vamos, trota, trota, trota. Vamos, 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 vamos. La diferencia entre el ganador y el que no lo es, entre una ganadora y una que no lo es que el ganador hace las cosas que sabe que tiene que hacer, así no las quiere hacer. No siempre tenemos ganas de hacer las cosas, pero sabemos que hay cosas que debemos que tenemos que hacer, por ejemplo, cuidar nuestra salud, por ejemplo, cuidar nuestro cuerpo. Así no queramos hacerlo, hay que hacerlo. En cambio, el perdedor sigue, 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 que ya vamos a sacar el calentamiento. En cambio, el perdedor, cuando no quiere hacer las cosas, o cuando no tiene motivación, o cuando no lo están empujando, o cuando le dio pereza, así sepa que tiene que hacer las cosas, no las hace. Por eso es un perdedor, por eso es una perdedora. Y si tú estás en este canal, no perteneces al grupo de los perdedores, pertenecemos al grupo de los ganadores, ¿ok? Y si todavía no estamos en ese grupo, a partir de hoy vamos a empezar a meternos. Vamos, vamos, vamos. Últimas 10. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos hoy, piernas, vamos a tratar de darle el enfoque a toda esta zona posterior, que es donde muchas mujeres tienen mayor debilidad, mayor cúmulo de grasa, mayor celulitis, mayor flacidez, parte posterior de la pierna, ¿ok? Pero vamos a llenar de sangre primero esas piernas con, ustedes saben mi ejercicio favorito, sentadilla, ancho de hombros, sentadilla profunda, vamos a irrigar bien esas piernas. Como primer ejercicio, vamos, una, dos, profundas, ya saben que las que no puedan ir profundas, vamos, 20 repeticiones, las que no puedan ir profundas, las van a hacer, sigue, sigue, son 20 repeticiones, las que no puedan ir profundas, por falta de fortalecimiento, porque les duele las rodillas, por cualquier razón, ok, van a hacer movimientos corticos, corticos, el resto, profundo. ¿Por qué me gusta profundo? Porque va a involucrar más glúteo, va a involucrar más esta parte posterior.
Sigue. Vamos. Sentadilla, vamos. Primer ejercicio. Vamos. Sí puedes. Adrián, ya hice las 20. No importa. Sigue. Vamos. Vamos. Voy a contar hasta 10 y cuando cuente 10, ahí sí puedes parar. Antes no. Ojo. Una. Vamos. Dos. Vamos. Tres. Vamos. Cuatro. Adrián, pero es que vos no hiciste las repeticiones con nosotros. No importa. No quiero excusas. No quiero quejas. Vamos. Dos. Tres. Vamos. Primer ejercicio. ¿Qué estamos haciendo acá? Llenando de sangre esas piernas. ¿Ya sientes que te hacen así las piernas? Es que estamos mandando sangre. Vamos. Cinco. Vamos. No pares. Corticas. A 90. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Ocho. Sigue. Ocho. Sigue. Ocho. Nueve. Primer ejercicio. Ojo. No pares. ¿Qué tal? Desde el primer ejercicio estás sufriendo. Excelente. Pero ya sabes que aquí no tiramos la toalla, aquí no nos rendimos. Y menos en nuestro primer ejercicio. ¿Qué tal? Ya sientes las piernas así. Vamos, muy bien. Primer ejercicio. Eso es lo que estamos buscando acá. Que nuestras piernas se llenen de mucha sangre, mucha irrigación sanguínea. ¿Ok? ¡Vamos! Otras 20. Vamos. No alcanzaste a descansar. No importa, hemos venido a entrenar. Vamos pues. 20. Empiezo ya. Adrián, habla con nosotros. Está bien. Vamos. Una. Vamos. Dos. Profundas. Tres. Al fondo. Cuatro. Planta el pie apoyado totalmente. Talones apoyados. ¿Ok? Si se me levanta el talón, es que me falta flexibilidad en el tobillo. Entonces las voy a hacer más corticas. ¿Cuántas van? No sé. Digamos que van 10. Vamos. 11. 12. Profundas. 12. Profundas. Subo. Contraigo. Bajo profundo. Subo. Contraigo ese glúteo. Vamos. 15. 16. 17. 17. 17. 18, vamos, 19 y ¡oh! Primer ejercicio y ya las tengo. Muy bien. Ojo con lo que voy a decir. Respiro. Ok, ojo con lo que voy a decir. Las personas que tengan problemas articulares, que ya sean patologías, que no sea por falta de fortalecimiento o que les duele demasiado, mi principal recomendación, respiren, que sé que la primera serie estuvo intensa. Mi principal recomendación es que puedas consultar con tu fisioterapeuta o quiropráctico, que es el profesional idóneo para orientarte de acuerdo a tus características y necesidades individuales. ¿Ok? No soy fisioterapeuta, no soy quiropráctico. Entonces esa es mi principal recomendación si te duele alguna articulación. ¿Ok? Por eso es que les digo, vamos. Empezamos de nuevo, ya. Una, vamos. Dos, vamos. Tres, vamos. Cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, ok. Siete, ojo con la espalda recta. Ocho, nueve, vamos. Diez, talones apoyados. Once, talones apoyados y profunda para involucrar bastante el glúteo. Doce, trece. 14, vamos, 15, vamos, 16, vamos, 17, vamos, 18, 19, 20, ¿qué tal? Por eso es que yo les digo, si tienes alguna dificultad, vamos a hacer movimientos corticos, por si tienes de pronto alguna patología, no ir a agravar esa condición, ¿ok? Pero principal recomendación, fisioterapeuta o quiropráctico, para que mire dónde proviene y cómo puedes solucionar eso. Ok, respiro. Vamos, últimas 20. Vamos. Di, nunca, repite conmigo. Nunca me he sentido mejor. Nunca me he sentido mejor. Vuelvo, ancho de los hombros. Una, dos,
vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, sigue, sigue, 7, sigue, ojo a la espalda, 8, 9, 10, 11, vamos, 12, vamos, 13, espalda recta, 13, 13, desde los talones, 14, 15, vamos, 16, vamos, 17, 18, 19, 20, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahora vamos a necesitar, para que la vayan consiguiendo, una toallita, bueno, lo que, una playera, cualquier, esto lo vamos a deslizar por el piso. Ok, bueno, vamos, primer ejercicio. Este es muy es algo parecido a lo que hacemos en las máquinas en los gimnasios, en el femoral sentado, que nos sentamos en la máquina, estiramos y traemos. Ok, bueno, vamos a empezar. Ah, yo me volteo acá, momento por favor, y vamos a hacer esto en esa posición. Bueno, las que no tengan, las que no, las que el piso no resbale, no se deslice, entonces, bueno, primero les voy a mostrar esto. Me pongo en esa posición, ok, estiro, traigo, pero traigo contrayendo toda esta parte, ok, estiro, traigo. Las que no tengan esta posibilidad de que el piso deslice, entonces van a poner esta posición, subo, 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 pero todo el tiempo contrayendo esa parte. Listo, empezamos, ya descansaron mucho. Vamos, vamos, vamos por 15, vamos. Ojo, concentradas, aquí la técnica es mandar el estímulo hacia acá. Estirar, contraer, pero todo el tiempo la tensión va a estar acá para que funcione este ejercicio. Me gusta bastante. Vamos. Una. Vamos. Dos. Ok. Tres. Sobre los talones. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Ok. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Y diez. Cinco más. Una, vamos, dos, ok, se siente, tres, vamos, cuatro, ok, oh, cinco, qué tal, cinco, cuatro, tres, ojo. Bueno, ahorita les digo, eres la reina de la casa. Los hombres que estén viendo este video, excelente, te felicito, 15 más, vamos, vamos, una, concentradas, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, vamos, cinco, vamos, seis, oh, ay, ay, siete, vamos, se siente, ocho, vamos, nueve y diez, sigo, once, vamos, doce, sí puedes, vamos, 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 sigue, sigue, última, última, oh, ok, 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 muy bien, qué tal, qué tal. Nunca me he sentido mejor, gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de entrenar en este día, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, a la hora que estés viendo este video, ok, gracias, gracias, gracias a Dios, porque nos podemos mover, podemos esforzarnos, podemos cuidarnos. Sigo, 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 por esta parte hay mucho cúmulo de grasa. Vamos, ese ejercicio nos va a ayudar bastante. Vamos, 15. Sí. Una. Dos. Vamos. Tres. Ok. Oh. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos, estiro, contraigo. Estiro, contraigo. Estiro, contraigo. Vamos. Diez. Vamos. Once. Vamos. Doce. Vamos, 13, 14, última, 15. ¿Qué estamos trabajando acá, Adrián? ¿Qué estamos trabajando? Estamos impactando. Uf.
isquiosurales, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, parte del glúteo también está involucrado, parte de las pantorrillas, el gastrocnemio también está involucrado. Vamos, vamos, sigo. Vamos, 15 más. Últimas 15, vamos. Ok, baby, vamos. Una, vamos. Dos, estiro, contraigo. Estiro, contraigo. Estiro, contraigo. Estiro, contraigo. Cuatro, cinco, vamos. Seis, vamos. Siete, sigo. Ocho, vamos. Nueve, ok. Diez, cinco más. Una, vamos. Dos, ok. 13, vamos, 14, última, oh, wow, qué tal, baby, qué tal, se siente o no se siente, claro que se siente, claro que se siente, ay, miren pues ustedes en lo que me ponen a mí, después dicen que yo no hay que, vamos, os acompaño, las que lo estaban haciendo, que el piso no les deslizaba, van a seguir haciendo el mismo ejercicio y los otros vamos a hacer ese también. Ok, me pongo en, este, en esta posición, subo, contrayendo. Vamos, 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 vamos. Una, miren pues, punta en, sobre los talones. Vamos, una, dos, vamos, tres, vamos, cuatro, ok. 5, vamos, 6, ok, 7, vamos, 8, vamos, 9, 10, 11, vamos, 12, ok, 13, vamos, 14, vamos, ah, 15, ojo, no estoy mandando el estímulo hacia el glúteo, no es, estoy haciendo elevación para el glúteo, sino para esta parte. Ok, concentraditas. Por eso es que yo siempre les hablo mucho, mucho. Ustedes ven, ven que a veces me pongo canción con ciertos temitas. Por ejemplo, el tema de la conciencia muscular. ¿Qué es la conciencia muscular? Es la capacidad de mandar el estímulo hacia la zona que deseo estimular. ¿Para qué? Para impactar precisamente o para individualizar los grupos musculares. Ok, Adrián, no soy capaz de hacer eso. No te preocupes. En la medida que vayas avanzando, lo irás mejorando. Vamos, 15. Una. Dos, vamos, tres, ok, cuatro, vamos, cinco, seis, la parte posterior de la pierna la que tienes que estar trabajando, seis, siete, vamos, ocho, ok, nueve, sobre los talones, diez, once, doce, vamos, trece, wow, catorce, oh, oh, muy bien, wow. ¡Ah! Muy bien. Ya me está yendo el sudor a los ojos. Muy bien, muy bien, muy bien, baby. ¿Puedo tomar agüita o no? Haters, ¿puedo tomar agüita? Gracias, gracias, bebé. Las que quieran tomar agüita, tomen agüita. ¡Wow! Me encanta el agua. ¡Me encanta el agua! Muchas de ustedes están aprendiendo a tomar agua conmigo. 10, ve 15, perdón, 15. 15, sigo. Vamos, una, dos, vamos, tres, ok, cuatro, vamos, cinco, ok, seis, vamos, siete, ok, ocho, nueve, diez, once, doce, ok, trece, cinco, catorce, quince, quince, ¿sí escucharon? Un estornudo por ahí, ya me contaminaron el ambiente aquí, no sé, después uno entrena y llegan a contaminarle el ambiente, por Dios. Te ves súper bien, te ves sudando, a ver yo cuántas despelucadas veo, una, dos, me estás mirando, sin bañar, esta no se ha bañado, ya la vi, no te has bañado. Sigo, sigo, 15, 15, 15, 15. Y los hombres no se rían mucho, que los hombres son los que menos se han bañado ahí, los estoy viendo hace ratos. Vamos, última, 15, 15, 15, 15. Vamos, una, concentradas. Dos, ok, 13, vamos, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sigo, 16, 17, sigo, 18, sigo, 19, sigo, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh, sí, baby! ¡Oh, sí, baby! Oh. ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal, qué tal? Nunca me he sentido mejor. Estoy supremamente feliz, contento de estar nuevamente con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo el apoyo que me están dando. No saben, yo en esos días, en la rutina de esta semana, el lunes les decía, no siempre vamos a tener la disposición. Por eso ahorita les decía, la diferencia entre un ganador, se me está yendo el sudor a los ojos. La diferencia, vayan alistando, mancuernas, las que no tengan mancuernas, un tarro y lo llenan con agua o con arena, ¿ok? ¿Ok? Sí, Adrián, sí. Muy bien. Bueno, ahorita les sigo hablando. Peso muerto. Vamos. Me pongo en esta posición, semiflexión de rodillas, bajo, ojo, pegado a mis piernas, porque muchas de ustedes hacen peso muerto y llevan esas mancuernas por allá adelante. No, es lo más pegado que podamos. Ok, baby, vamos. Lo más pegado, semiflexión, semi, no muy flexionada ni muy estirada, semi, bajo, hasta donde más pueda, subo, bajo, bajo, hasta donde más pueda, estirando toda esta zona. Cuando bajo, estiro desde el gastrocnemio, sóleo, isquiosurales, glúteo. Ok, bueno, ya lo vieron, empezamos ya. 15, 15, bien concentradas. Ok, vamos, espalda recta, una, vamos, espalda recta, dos, vamos, subo, contraigo. Ojo, no es meter así, doblar acá, es contraer el glúteo, ¿ok? Vamos. Una. Adrián, ya no habíamos empezado con una, no importa. Dos. Ok. Tres. Vamos. Cuatro. Quiero felicitar a las que están y a los que están entrenando en familia. Eso me encanta, eso me encanta. Mientras que esta cuarentena ha hecho que muchas familias, es que es difícil tolerar a una persona. Una cosa es verla después del trabajo, la ves por la noche y ya al otro día no la ves. Pero si la ves, estás viendo todo el día conviviendo con esa persona, sea con una mujer, con un hombre, con tus hijos, con tus papás, es complicado, es complicado. Entonces felicito a las personas, sigue, sigue, concentrada, pues concentrada, lo que estamos haciendo. Vamos, sí, 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 cinco más, vamos. Una, bajo controlado, subo un poquito más explosivo. Bajo controlado, subo un poquito más explosivo. Bajo controlado, subo un poquito más explosivo. Y última, dos. Ok, entonces es difícil el tema de la convivencia y esta cuarentena. Este aislamiento ha hecho que muchas personas peleen, discutan, violencia intrafamiliar. Ojo, ojo, que yo sé que eso en muchas de las casas de tú que me estás viendo, algunas de ustedes que me están viendo, algunos de ustedes que me están viendo, se está presentando esa situación. Vámonos a dejar de pendejadas. ¿Cómo así que vamos a empezar a maltratar a la persona que vive con nosotros? ¿Qué clase de ser humano nos estamos convirtiendo? ¿Ah? Vas a empezar a ver estos videos para que dejes esa pendejada, pues. No vamos a permitir eso. No vamos a permitir que nadie nos haga sentir mal, ni vamos a hacer sentir mal a nadie. ¿Ok? Ok. Estamos aquí para aprender y para mejorar. Las que voy a acompañar a las del tarro. La pueden poner, coger en esa posición, dependiendo pues del tipo de tarro que tengan. En esa posición. O yo, para ir más abajo, voy a cogerla de acá. Vamos. Una. Ok, vamos, dos, vamos, tres, vamos, ojo pues, ojo a la posición, cuatro, ojo a la posición, cinco, saco la nalguita, saco la nalguita, saca la, a ver, yo veo esas nalguitas, a ver, yo veo las de los hombres, no las voy a mirar, solamente las de las mujeres, vamos, ok, tres, cuatro, Adrián, no ibas en ese número, no importa, pero ¿por qué me pelean tanto por eso? 6, 7,
Vamos, tú inicia aquí a pelear conmigo. Estamos hablando de que no vamos a pelear. Bueno, tú inicia aquí a discutir conmigo. ¿Ah? O hacer los ejercicios. Hoy se siente bastante con esto. Vamos. Ojo, saco la nalguita, espalda recta. Vamos. Vamos. 11, sí. Vamos. 12, ok. Ok, baby. 13, 14, 15. Entonces, ¿por qué les decía que los felicitaba? Porque este tipo de ejercicios, este tipo de contenido que estamos haciendo, como el que produce Adrián Medellín con su equipo, para que nos despejemos un poquito, para que esos problemitas que tenemos con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con el que sea que estés viviendo, con tu abuelo, bueno, con el que sea, nos calmemos, vamos a coger las cosas con más mesura, con más calma, con más inteligencia, ¿ok? Eso es lo que quiero que hagan en esta cuarentena. Hemos venido a mejorar. Sigue, vamos, ahorita repetimos algo. Vamos. Una, vamos. Vamos. Dos, ok. Tres, vamos. Vamos. Cuatro, vamos. Subo, contraigo esa nalga. Contraigo esa nalga. Cinco, vamos. Seis, ok, vamos. Siete, saco la nalguita. Bajo, subo y contraigo. Saco la nalguita, bajo, subo y contraigo. 7, vamos. 8, ok, baby. 9, 10. ¿La están pasando bien o no? La estamos pasando bueno, ¿cierto? 12, 13, 14 y 15. Hemos venido a entrenar, hemos venido a aprender, hemos venido a mejorar. Ok, repite conmigo. Voy a mejorar. Repite conmigo. Voy a mejorar. Voy a mejorar. Voy a mejorar. ¿Qué vas a hacer? Voy a mejorar. Voy a mejorar. Muy bien, te felicito. Sigo. Continúo. Continúo. Baby. Ojo, ojo, ojo. 15. Una. Vamos. Dos. Vamos. Cuando estoy bajando, mi mirada se va hacia el piso. No estoy mirando hacia allá porque se me va a hacer un quiebre aquí en la zona cervical. ¿Ok? Bajo, mi mirada va con mi espalda. ¿Ok? Tres, vamos. Cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, vamos. Siete, vamos. Ocho, vamos. Nueve, vamos, te ves hermosa, vamos, eres la reina de la casa, te felicito. No importa, te voy a decir algo, vamos a terminar eso primero. 12, vamos, 13, vamos, 14, vamos. Oh. Y sabes qué, como yo no entiendo, eso se me está regando. Y es un blanqueador, como lo conocen en sus países. Bueno, yo no entiendo por qué muchas personas, que no vaya a caer en la ropa. Yo no entiendo por qué muchas personas a mí me salen con la excusita, excusas. Adrián, no tengo mancuernas. Adrián, no tengo bandas elásticas. Adrián, no tengo colchoneta. Adrián, Dios mío, mira con lo que estoy entrenando yo, con un tarro. Ah, bueno, agüita. Qué pena, vamos. Sí, un trote. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos a dejar enfriar ese cuerpo. Sigue, sigue. Las que no vayan a tomar agua, vamos, 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 vamos. Wow, me encanta el agua. Me encanta el agua. Ok, baby. Bueno, continúo. Desplantes. Llevo atrás, subo estirando y contrayendo. Ok, ok. Cuando llevo atrás, también estoy estirando. Contrayendo toda esta parte, también está trabajando. Tóquesen acá, tóquesen. Van a sentir el bíceps femoral ahí. Ok, 10 y 10 y empezamos ya. Las que quieran con mancuernitas, vamos a hacerlo con mancuernitas o con los tarritos, vamos. Una, vamos. Dos, atrás, bien atrás. Tres, bien atrás. Ok, cuatro, cinco, vamos. Seis, vamos. Siete, sigo, vamos. Ocho, vamos. Nueve y 10. Cambio de pierna.
Una, vamos. Ok. Dos, vamos. Tres, vamos. Cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, ok, vamos, vamos. Siete, sí. Ocho, sí. Nueve y diez. Cambio de pierna. Vamos. Una, dos. Ojo, yo estoy yendo hasta con mi rodilla hasta el fondo, pero porque mi flexibilidad me lo permite. Si tú no eres capaz, hasta donde puedas. Ok, cinco, seis, vamos, siete, vamos, ocho, vamos, nueve y diez. Cambio, sigo, vamos. Una, vamos, dos, vamos, tres, ok, baby, cuatro, vamos, cinco, ok, seis, ok, siete, vamos, ocho, vamos, nueve, ok, cambio, vamos, Adrián, estoy cansada, ¿qué importa? Vamos, una, ¿a qué hemos venido? A entrenar, ¿a qué hemos venido? A sudar, vamos, nunca me he sentido mejor, nunca me he sentido mejor, Adrián, ¿ya te perdiste en la cuenta? Sí. 6, 7, vamos, 8, vamos, 9, y vamos, 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 ok, 10, 1, vamos, 2, vamos, 3, ok, 4, vamos, 5, vamos, 6, ok, 7, vamos, 8, vamos, 9 y 10, 10 más, vamos, 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 Adrián no, sí, Adrián no, sí, vamos, 3, vamos, 4, bien hechas, 5, vamos, 6, vamos, 7, ok, baby, 8, vamos, 9, vamos, 10, cambio de pierna, vamos, 1, estiro, 2, vamos, 3, sigo, estoy cansada Adrián, no importa, vamos, que si puedes, si puedes, 6, 7, vamos, vamos, 8, ya vamos a acabar, 9, y, Dios mío, ok, ¿qué tal? ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te felicito. Vamos. Respiro. Muy bien. Muy bien, muy bien, baby. Muy bien. ¡Ah! ¡Wow! Ok, agüita. Respira, respira. Te lo mereces. Agüita, te mereces el agüita. Vamos, ok, súper importante mantenernos bien hidratados, ok, antes, durante y después del entrenamiento, vamos, ojo con este ejercicio, es como un peso muerto pero vamos a hacerlo de manera individual, pie acá atrás, una, ok, vamos, con algo, con lo que tengan en la mano. Vamos, pues una mancuerna, el tarrito con arena o agua. Voy a hacerlo así primero para que miren bien la técnica. Vamos, espalda recta. Una, vamos. Dos, vamos, se necesita equilibrio. Tres, vamos. Cuatro, vamos. Cinco, toda esta parte está trabajando. Vamos. 6, toda esa parte posterior, vamos, 7, vamos, sigo, 8, vamos, 9, sigo, 10, cambio de pierna, cambio de pierna, vamos, 1, ojo, el talón está todo el tiempo apoyado, 2, vamos, 3, vamos, 4, ok, 5,
¡Vamos! ¡Seis! ¿Qué pasó con ese combustible? ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Ah! ¡Ah! No te quieren ver entrenando en esa casa. Yo sí te quiero ver entrenando. ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Talón apoyado! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Vamos! ¿Qué pasó con ese combustible? ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, baby? ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Ok! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Concentradas! ¡Concentradas! ¡Concentradas sobre la zona que estamos trabajando! ¡Que estamos mejorando! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Cuántas van? ¡Siete! Creo que iban. ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Ok! ¡Ah! ¡Diez! ¡Descanso diez! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Solo recibo bendiciones! ¡Solo recibo abundancia! ¡Solo recibo prosperidad! ¡Y por eso entrego tantas cosas buenas al mundo! ¡Solo recibo bendiciones! ¡Solo recibo abundancia! ¡Solo recibo prosperidad! ¡Y por eso entrego tantas cosas al mundo! ¡Quiero que te repitas eso! ¡Vamos! 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 ¡Adrián! ¿Qué es todo eso que dicen? ¡Vamos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos que ya vamos a acabar! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Ok! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Siete! ¿Sí? ¡Ocho! ¿Sí? ¡Nueve! ¿Sí? 10, cambio, vamos, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, ¿sí? 7, vamos, 8, vamos, 9, vamos, 10. Hay ejercicios que sé que muchas de ustedes que apenas están empezando, o que, sí, que apenas están empezando, no son capaces de hacer, o no sienten el estímulo exactamente sobre la zona que estamos trabajando, pero es totalmente normal, ¿ok? No te preocupes, no te preocupes por eso, que vas a ir mejorando. Ok, vamos a hacer un momento, por favor. Último ejercicio, último. Con este vamos a terminar. Vamos. Una silla, un mueble, Bulgarian Squat. Ok, vamos a ver si así no, aquí no se me corre esa silla. Creo que esta está como muy alta, pero no importa. Bulgarian, de los mejores ejercicios para pierna. La trabaja completa y glúteo también. ¿Ya consiguieron en dónde? Algo más atrás. Listo, vamos, 10. Vamos. Ojo. Estiro toda esta zona, toda esta zona. Una. Vamos. Dos, estiro toda esta zona, tres, subo, bajo, subo, contraigo, bajo, subo, contraigo, cuatro, cinco, vamos, seis, vamos, siete, vamos, ocho, vamos, nueve, vamos, diez, cambio, cambio, es un ejercicio que no es tan fácil si no estamos acostumbrados, ¿ok? Pero hasta donde podamos, se necesita equilibrio también. Vamos, no importa. Vamos. Miren que esta parte también bajo, subo y contraigo. Ok. Súper completo. Glúteo también. Vamos. Tres. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Ocho. Vamos. Nueve. Vamos. Diez. ¡Wow! Miren cómo estoy, miren cómo estoy. No sé si alcanzan a ver que estoy sudando, pero... ¡Bastante! ¡Ok, bebé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! A ver dónde me hago para que lo vean. ¿Será que acá?
Vamos a ver. Si no, ahorita volvimos al tío. ¿Con cuál había empezado? Ya se me olvidó, creo que con esta. Vamos, no importa. Una, vamos. Dos, tres, vamos. Cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, vamos. Siete, vamos. Ocho, vamos. Nueve y diez. Ok, cambio, cambio, cambio. Ojo, 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 ojo. Vamos. Una, vamos. Dos, vamos. Tres, vamos. Cuatro, vamos. Cinco, vamos. Seis, vamos. Siete, vamos. Ocho, nueve, diez. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hemos venido a entrenar, hemos venido a sudar, hemos venido a mejorar. ¡Uf! Tremendo ejercicio. ¡Ya lo siento! Muy bien. Muy bien, muy bien. Estoy supremamente feliz de que estés acá. Te felicito. Si nadie más ve el esfuerzo que estás haciendo por mejorar tu cuerpo y tu salud, yo sí lo veo. ¿Ok? Continúo. Vamos. Última, última. Última de 12 repeticiones. Vamos. Una. Dos. Bajo profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Vamos. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Once. Ok. Uy, este sudor se me está yendo a los ojos. Doce. Doce. Vamos. 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 Vamos, Adrián. Estoy cansada. Qué bueno. Qué bueno. Ojo al trabajo de la pierna. Vamos. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Vamos. Cinco. Vamos. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ok. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos. Listo. Ya vamos a acabar. Colchoneta. Vamos. Oh, qué belleza. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Este ejercicio, la Bulgarian, le da un estímulo totalmente diferente a la pierna. La involucra toda. Ok, vamos. Una, dos, tres, cuatro. Me dejó muerto ese ejercicio. Cinco, los jirres están diciendo, ay no, qué man tan malo. Te amo, jirres. Cambio, cambio. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Ah, bueno, se me olvidó decirle. Qué vergüenza. Las que quieran continuar pueden hacer 4, 5 series de pantorrilla de 20 repeticiones. Ya les voy a mostrar. Qué pena que se me olvidó. Les iba a decir eso. Rodillo. 1, 2, 3. Vamos. 4, 5. Vamos. 7. Vamos. 8, 9, 10. Oh, sí, baby. Ok, las que quieran continuar, qué pena que no les dije. Pantorrilla, elevación de talones de pie. Una, dos, las que quieran. Eso es para las que quieran. 5 series de 20 repeticiones. El resto ya terminamos acá. Hey, pero terminamos, o a lo menos yo terminé muerto. Y espero que ustedes también recuerden que lo importante para empezar a generar ese estímulo es conciencia, mandar el estímulo hacia la zona que yo mejorar. Gracias Dios por darnos tantas bendiciones. No nos merecemos nada y aún no lo das todo. Gracias por la oportunidad de entrenar, de sudar, de sentir, de escuchar, de percibir los olores, de percibir sonidos, de ver colores, de ver la luz, de ver la oscuridad. O de no ver en la oscuridad, bueno. No importa, gracias, gracias, gracias. Solo tenemos cosas para agradecer, ¿ok? Me doy permiso y activo.
actúo. Ojo con lo que yo les decía ahora, un ganador actúa, un ganador actúa, así no tenga ganas de hacer las cosas, pero cuando sabe que tiene que hacer algo, porque la motivación, ahorita apagas este video, ¿y dónde quedó la motivación? No necesitamos actuar por motivación, necesitamos actuar por fuerza de carácter. La fuerza de carácter es actuar aun cuando la emoción haya bajado. Cuando tenemos la emoción alta es muy fácil actuar, pero cuando la tenemos bajita es muy difícil actuar, y ahí es cuando se conocen los ganadores o se separan los ganadores de los perdedores. Y tú eres una ganadora y tú eres un ganador, estoy completamente seguro, porque yo soy un ganador y los que estamos en este capítulo somos ganadores, ¿ok? Me abro hacia la abundancia, me abro hacia la prosperidad, me abro hacia el amor, hacia el dinero, hacia todas las cosas buenas, hacia poder reflejar y compartir con el mundo todas las bendiciones que tenemos. Actúo en coherencia para que esas cosas lleguen a mi vida y me preparo todos los días para que no sea la suerte, sino las oportunidades que lleguen a mi vida, las puedo aprovechar y sacarles beneficio. Ok, te doy un aplauso. Quiero que te aplaudas allá en tu casa. Si estás sola, un aplauso fuerte. Y si estás acompañado, un aplauso fuerte. Ok, sígueme en Instagram, Facebook, TikTok, como @AdrianMedellin, Adrián con Y, que me buscan con la I latina normal, no van a encontrar Adrián con Y. Ok, déjame tu saludito acá abajo y me vas a poner, soy una ganadora. Soy Laura de Buenos Aires, Argentina. Soy Catalina de Italia y soy una ganadora. O soy Jorge de tal parte y soy un ganador. Ok, te deseo muchos éxitos. Recuerda que vas a compartir este video mínimo con 5 personas. Ok, vamos a repartir estas bendiciones para todo el mundo. Te deseo muchos éxitos, te deseo muchas bendiciones. Recuerda que te quiero mucho, te quiero bastante. Yo soy Adrián Medellín, el favorito de tus favoritos, baby. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Six, seven,